Hola botineros, ¿cómo están? Conmebol apareció en escena para aclarar la situación y bajar la esperanza de Tigre de disputar un certamen internacional. En un comunicado, avisó que entre los 5 requisitos que deben cumplir los clubes para jugar cualquiera de los 2 torneos, aparece el de estar en la división principal de una competición en 2020. Por la tarde del martes, la AFA y Superliga salieron a defender a Tigre. El mencionado requisito no se encuentra reglamentado y conforme fuera tratado en reuniones anteriores del Consejo, su tratamiento sería diferido para el mes de agosto, redactó el Chiquitapia. No resultaría aceptable, bajo ningún punto de vista, que Conmebol modifique en esta instancia los criterios para la clasificación de las copas cuando el torneo que otorga un cupo para la misma se encuentra en estado avanzado, publicó Mariano Elizondo. ¿Y ahora qué hacemos? A pocas horas de la primera final de la Recopa ante Atlético Paranaense, Marcelo Gallardo piensa poner un equipo con un 4-3-1-2. Los 11 serían Armani, Mayada, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez Palacios, De La Cruz, Prato y Suárez. Después, y hoy estamos jugando esta Copa. La verdad que vamos a tener, supongamos que tengamos la suerte de ganarla esta. ¿Qué hacemos? ¿Devolvemos la de Libertadores? ¿Devolvemos esta? Vamos a tener que contratar un flete para llevar las copas a otro lado. Lucas Salario habló de un posible retorno al millonario. Me encantaría volver a jugar en River y también en Colón porque es el club que me dio la oportunidad para mostrarme. Además, volvió a reiterar que no jugaría en Boca por respeto al club de Núñez. Mientras Boca se entrenó hoy sin la presencia de Alfaro porque viajó para la graduación de su hija en Estados Unidos, en el Xeneize se habla de una posible renovación de Esteban Andrada. El nuevo contrato tendría una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares libres de impuestos. Por otro lado, Teis Sports cuenta que el Porto de Portugal también estaría interesado en Agustín Almendra. Por ahora, lo del conjunto portugués no pasaría más de un sondeo. Además, el mismo medio dice que Boca quiere reforzarse con González Pires en la defensa, Ever Banega o De Rossi en el medio e Ignacio Puceto para reemplazar a Cristian Pavón si es que se va. Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 23 futbolistas para afrontar la próxima Copa América. Están Agüero, Di María, Dybala y Milton Casco, mientras que quedaron afuera Mauro Icardi o Nacho Fernández, por ejemplo. Para la mayoría de los casos, en conferencia Scaloni evitó decir por qué quedaron afuera, pero dijo que Casco da opciones y sobre Agüero respondió: "Los números hablan por sí solos, estamos contentos de que esté con nosotros y solo falta que encajemos las piezas para que pueda hacer lo mismo que en su club". Por otra parte, César Luis Menotti tiró elogios para Lionel Messi. Y yo no lo conozco a Messi, nunca hablé con él, pero mi especialidad son los jugadores de fútbol y estoy seguro. ¿O ustedes no creen que si a Messi le preguntaban querés ser campeón del mundo con Argentina o ganar la Champions, iba a decir la Champions? Alguien que se agrega a los famosos 4 más grandes de la historia, ¿no? Que podríamos decir Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona y Messi, ¿no? Yo creo que ya está en ese lugar. Colón empató 0-0 con River de Uruguay en Montevideo por la Copa Sudamericana. El equipo sobalero no jugó bien y Burián fue la figura, hasta tiró una tremenda doble atajada tras un córner. Y como visitante, Independiente perdió 3-2 con Río Negro Águilas. Cecilio Domínguez marcó el 1-0, pero el local lo dio vuelta con goles de Gómez, Salazar y Obrián para poner el 3-1 en contra de los dirigidos de Ariel Holland. El gol de Romero permitió al rojo acercar diferencias y llevarse 2 goles de visitante. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. No me falles.